Tremendo canalazo que hay. Mira cómo carga el tiro. Mira. Victoria. Tranquilo, muchachos, está viniendo a ver. Está viniendo. Lo hemos hecho regresar, señor. Que lo hemos hecho regresar porque iba pasando. Si no lo vemos, le gritamos que regrese ahí recién. El señor está que no miente porque está que supuestamente usted iba a venir a conversar con nosotros. Yo me voy a tremar maquinaria. Pero usted está pasando agachado como si nosotros no lo hubiéramos visto, no venía. Estoy en la madrugada y estoy cansado y está sentado ahí. Nosotros toda la noche botando agua. Pásame, ponme el teléfono a hacerme qué. Dos bosquetes para los 32 caseríos, solamente tengo una retro estaba ahora. Estoy, por ejemplo, en Simbilá, yo he estado 3 días y la gente allá, y ha ido un periodista allá que tiene que venir para acá. Le digo, hermano, ya está 3 días allá. También tengo que estar en Pedregal Chico, tengo que estar en La Rinconada, tengo que estar en otro lado. Gente, todos los sitios que visitaron, esto está peor, ¿sí? ¿Peor? Por eso, puede que ganarle prioridad. Estamos peor, pero no iba a bajar a vernos. No iba a bajar. Ya había mandado un representante. Mira, es más, tú me habías sentado ahí
porque estoy desde la madrugada y me iba a traer otra máquina. Toda la mañana, ¿sí o no? Ahí está. De todos los lugares que está hoy día es el peor, en realidad es el peor. Y yo, a veces ustedes han escuchado temprano el malestar de nuestra gente, y yo no les digo nada a ellos, no les digo nada porque ellos tienen todo el derecho. Ellos tienen todo el derecho por la misma situación de haber pasado toda una noche en medio del agua, en medio de todo el sufrimiento. Yo no tengo nada que replicarles a ellos. Bien decirles que hay que seguir trabajando, ¿no? Pues. Bien. Yo hablo por el curador de la calle 6 de la región de Tahuada. Sí. Para comunicarle que está pues inundado. Pero estoy por todos lados. Déjame poder avanzar. Ahí para allá yo estoy enviando una motobomba. Estoy enviando una motobomba. Pero están trayendo otra motobomba en Arivalá. Están tratando de traer otra motobomba en Arivalá para que con dos motobombas poder ayudar. Sí, no, normal. No, normal. Por eso nosotros vamos a ver allá. A evaluarlo el ingeniero, y si es posible logren meter otra motobomba, ¿me entiendes? O sea, ya tenemos una motobomba ahí tratando de sacar el agua. No se avanza, entonces estoy sacando otra motobomba. Lo ideal sería que tuviera un representante ahí de la empresa que sea o del consejo para... Estamos de temprano. Hermanito, también los equipos están caminando conmigo. Por ejemplo, tres ingenieros están caminando conmigo. Yo le digo, el ingeniero residente debe estar ahí para que él nos dé solución. Pero no es nada, encontramos a un señor tareador que no nos soluciona nada. Pero en este momento yo le doy la orden que vayan a traer una motobomba ahí de Narihuala.